El fondo y el difuminado, tanto con el lápiz como, o sea, con el lápiz como con el difumino, es un trabajo un poquito pesado. Hay que darle muchas pasadas porque se trata de que las líneas del lápiz no se vean. Se tiene que ver algo, un gris suave. ¿Cómo lo consigo? Pues dándole todas las veces que haga falta, si necesito darle otra vez. Y esto es como acariciarlo. No puedo hacer líneas porque si le hago una raya fuerte se va a ver mucho y se va a ver feo. En principio solo estoy haciendo esto. No me estoy fijando en las líneas del suelo, que tampoco hay gran cosa. Si hace falta, luego se le pone. Si le tengo que volver a dar con lápiz y volver a dar con difumino, pues todas las veces que haga falta. Lo mismo le puedo dar en línea recta que en círculo. La cosa es que yo no vea estas rayitas. No las tengo que ver. Para hacer las sombras claritas suelo utilizar el número 4, que se puede hacer con cualquiera. Es que me gusta, tiene quizá el grado de dureza suficiente para poder marcar, o sea, para que no se marque, pero ya eso lo iremos viendo después. Ahora
más o menos tenemos un trabajito que si os queda así, pues ya me conformo. Voy a seguir un poquito más. Mira, he marcado aquí, para que lo podáis ver, estas líneas que son el relieve que tiene el papel. La foto esta no es muy buena, entonces no veo más que estas dos. Con esta vamos a marcar aquí y ya luego, copiándome de la original o de la foto original que os he puesto, hacemos el resto. Pero por lo menos he marcado esto para que lo veáis, como que me sirva como referencia. A ver, el primer trocito no está dividido exactamente en tres partes. Esta es más ancha, esta más pequeñita y esta más pequeñita, pues más o menos así. Y hay que guiarse de la inclinación, como os intenté explicar la otra vez. La inclinación, el ángulo que forma, ¿vale? Es así, se va acercando más aquí. La voy a marcar así muy flojita. Y termina, pues, casi aquí, pegándose. Siempre flojito, por si lo tengo que borrar. Luego esta tiene la misma inclinación, estas dos sí son paralelas. Yo en esta fotocopia no veo más. Esto continúa hacia arriba, pero no veo más. Luego vuelvo a ver esta crucecita aquí arriba. Este trocito, más o menos, es lo que me imagino cómo tengo que hacer. Yo no veo que llegue hasta el final, pero llegará. Y ahora la florecita, que está aquí en medio, más o menos por encima de este piquito. Ahí. La florecita también está en perspectiva, entonces no hay que pintarla como si la estuviera viendo de frente, porque no la veo de frente. Más bien no la veo, porque aquí hay otra, pero casi no la veo. Está aquí pegada, muy pegada a este filo. Y aquí hay un filillo que es como si las dos caras del papel se hubieran despegado un poquito. Y aquí se vuelven a pegar. Vale. Yo en esta fotografía no veo más. Entonces, hay que recurrir o a la otra que tenéis o al papel, que es lo suyo. El lado de la fotografía lo he marcado para enseñároslo. Yo tengo el papel aquí, pues del mismo papel. Intento seguir haciendo el dibujo. Esto me vale como referencia. Aquí. Esto dobla un poquito así. Y se une, pues como que aquí. Y luego hay otro que está a la mitad, entre este y este, más o menos aquí, hay otra. Y esta llega por aquí debajo. Que esto, el que no quiera que no lo haga, ¿eh? Esto termina aquí, porque no son líneas rectas, hacen un poquito de curva. Y luego esta continúa. Me parece a mí que esa flor es muy grande. En comparación con el resto del papel.
Esta de en medio no me cuadra afuera. En realidad yo esta parte de aquí es que con la luz prácticamente no la veo. Sé que hace así. Voy a aclararme.
Bueno, más o menos lo tengo ahí centrado. He borrado la flor porque la había hecho excesivamente grande. Y he vuelto a marcar las líneas muy suaves, pero las he vuelto a marcar. Y ahora vamos a ver con cuál me quedo y con cuál no. Sigo con el número 4. A ver. Yo veo una línea más oscurita y una blanca pegada. Pues entonces voy a marcar la oscurita y ahora la haré la blanca. Esta prácticamente no la veo, habrá que marcarla muy poco. Lo estoy agrandando un poco. Ahora lo borro por dentro y listo.